Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal Zapingol. Bueno, hoy os vengo con un nuevo survival que se acaba de lanzar en Steam llamado One Week, una semana. Es un survival pues del rollo de estilo Terraria, visto en 2D, ¿vale? En el que tenemos que sobrevivir de bajo tierra al impacto de un asteroide. Quedan 59 minutos para que impacte un asteroide en la Tierra. Y tenemos que buscar provisiones, bajar, hacernos un búnker bajo tierra. Y bueno, que sepáis que el mapa es procedural. El juego lo tenéis, creo que por 6 urillos ahora de lanzamiento en Early Access, es una alfa. Y vamos a ver qué os parece. Vamos a hacer primeras impresiones. Vamos a darle aquí a jugar. Me lo he puesto en 2K, pero ojo, que cada vez que le deis a jugar y vais a poner aquí nuevo juego, me he dado cuenta que se vuelve a poner en el formato de pantalla de 720 o algo así. Entonces hay que volver a dar escape y volverlo a cambiar, ¿veis? Esto entonces hay que darle aquí escape, opciones, ajuste de vídeo y volverlo a cambiar, ¿vale? No, no se queda guardado, pero no sé por qué. Ahí estamos. Atrás. Vale, están sonando las alarmas. Nos dice, coja la caja de supervivencia y siga las instrucciones inmediatamente. Vale, vamos a pillar la cajita. Abre el inventario con tabulador, inspecciona la caja, equípate el reloj monitor. Muy bien. Abrir, ahí lo tenemos. Estimado ciudadano, esta caja de supervivencia fue proporcionada por el Estado. Contiene nuestros últimos avances para el caso que se nos presenta. Se crearon 7 especies de plantas modificadas genéticamente para proporcionarnos comida, agua, oxígeno en condiciones no favorables. Lastimosamente, el poco tiempo no nos ha dejado poder producir tantos, por lo que hemos repartido entre todos al menos un ejemplar autosuficiente. La caja contiene todo lo necesario para sobrevivir una semana bajo tierra. Después de este periodo ya no quedará nada y todos estaremos en la misma situación. Buena suerte a todos. Vale. Ok, nos dicen lo primero, equiparnos el reloj. Y ahora arrastra la palita, nos dan una palita de piedra. Y tenemos que cavar, pues eso, 8 metros hacia abajo, porque el impacto del meteorito va a ser inminente, ¿eh? Así que vamos a coger aquí que tenemos provisiones, comida y agua. Y ya veréis que, bueno, que el juego tiene pues para agricultura, tiene para hacer la base, tenemos para craftear cositas. Aquí se nos quedaba algo, ¿eh? Carne enlatada. Vale, pues ahora acaba manteniendo pulsado el botón derecho. Creo que se ve, mira, ahí el... A ver. No sé si será el meteorito ese. Puede ser, ¿eh? Y aquí se ven los edificios en el fondo, ¿lo veis? Vale, pues 8 metros. Con este me parece que vamos 3. 4, por cierto, todo lo que vamos cogiendo, ¿veis? Como tipo Terraria. Nos van dando bloques de tierra. Habrá también piedra, habrá diferentes minerales, arcilla. Y ahora os enseño el tema de lo que podemos craftear al principio. Hay para craftear un workbench también. Vale, ahí parece que ha impactado el meteorito. Y nosotros estamos bajo tierra. Muy bien, vamos a ver. Vamos a acabar hacia abajo. Dice instrucciones, busca un lugar seguro, coloca la planta de oxígeno y la bolsa de dormir cerca antes de que sufras una intoxicación por monóxido de carbono. Puedes ver el estado del ambiente manteniendo pulsado la tecla Q. Vale. Aquí tenemos un indicador del monóxido de carbono que irá subiendo. Veis aquí una rayita ahora que está apareciendo. Es porque no estamos respirando aire puro, ¿eh? Así que hay que poner esta planta. Planta generadora de oxígeno de 7 días de autonomía. Hay que buscar una zona para ponerla para poder respirar aire limpio. Vale. No sé si ir para la izquierda o para la derecha. Si abro el mapa, nos salen aquí plantitas. Creo que esa planta, como dura 7 días, pues nos marca aquí en el mapa donde hay más plantas de esas, ¿vale? El mapa es procedural, o sea que cada partida van a ser distintas. A ver, busco un lugar seguro, coloco la planta. Bien. Igual vamos para la derecha, ¿eh? No, pero para la derecha creo que no voy a poder pasar. Porque ese cristal lo tengo que minar con un pico. Y el pico ahora nos va a pedir
dos rocas, palitos de madera, una cuerda y no tenemos nada. Como acabamos de comenzar, no tenemos recursos, no tenemos nada para craftear. Entonces, bueno, que sepáis que bueno, tenemos aquí construcción para hacer una fogata, un workbench, banco de trabajo. Y esto creo que es lo que vamos a ir descubriendo por el mapa. El juego tiene enemigos también, hay como mutantes o zombies bajo tierra. Hay también como babosas y bichitos más pequeños. Y todo lo que estoy ahora farmeando, pues me lo está añadiendo al inventario, ¿vale? Son bloques de tierra. Quiero ir a esta sala de aquí, a ver qué hay por ahí. Entonces, vamos a poner los bloques de piedra aquí. Por cierto, el juego tiene también lesiones, ¿eh? Nos podemos fracturar huesos y todo eso. Y también, bueno, hay que beber, comer, nos van a salir indicadores, hay que dormir porque también el personaje se cansa. Hay sobrepeso, ¿vale? Hay que tener cuidado con el peso, con lo que llevamos encima. Sí, pero esa sala que hay aquí a la izquierda es muy bajita, ¿eh? Y es pequeña, además. Uf. No me está gustando nada esta zona, ¿eh? No me está gustando nada porque no veo piedras, no veo madera, no veo palos, no veo agua, porque también hay que buscar agua subterránea para depurarlo. Vamos a ver si ahí a la izquierda, esto es una sala, lo que tenemos ahí abajo. Y podemos ir a alguna zona donde haya más recursos, porque aquí solo hay tierra, chicos, tierra. Encima me voy sobrecargando de peso, como estáis viendo. Cansado. Vale. Mira, aquí tenemos madera, pero necesitamos el hacha. Aquí no veo una mierda. Vamos a saltar aquí. Vale, nos hemos fracturado un hueso por saltar tanto. Madre mía, tú. Cuidado aquí ahora. Vamos a poner estos bloques. Vamos a hacer como una especie de escalera porque no sé lo que puede haber aquí abajo, ¿vale? Vamos a poner esto así. Mira, ahí hay fibra. Me gustaría llegar allí. Y lo del hueso, pues hay que tener cuidado, ¿eh? Bueno, vamos a quitar este bloque, ahí tenemos una seta, que esa seta creo que si la cocinamos la podemos comer. Esto es arcilla, lo de arriba, ¿vale? Esto nos va a dar otro recurso como es la arcilla. Vale, esta la pillamos. Ese caracol, ¿lo puedo pillar desde aquí? No. Es que ese caracol no sé para qué puede servir. Ahí en esa sala que hay luz. A ver si lo puedo pillar. Vale, lo hemos pillado. El tema es que esto no lo puedo. Espera, vamos a ir por aquí abajo, a ver. Vale, la fractura parece que se está. Hostias, tú, pero aquí ahora. Cuidado, ¿eh? Quiero poner un bloque de estos por aquí. Si voy a saltar. Bien, ahí tenemos fibra, piedras. Pues mira, me gusta esta zona, chicos. Me gusta esta zona de aquí abajo. Vale, esto hay que golpearlo. Pero primero vamos a pillar los palitos de madera. Bueno, esto no es la fibra, ¿eh? Y esto tampoco es fibra. La fibra me parece que cuelga del techo. Vamos a coger aquí la piedra esta. Y vamos a poner ya la plantita aquí, ¿eh? Porque... cuidado, ¿eh? Esta la vamos a poner aquí en el 2. Vale, esto nos va a empezar a generar oxígeno. Como podéis ver, salen aquí unos pulmones. Nos va a empezar a bajar el monóxido. Y hay que poner el saco de dormir también. Para descansar. Vale. Esto es, bueno, al poner el saco, como estamos haciendo el tutorial, se ha guardado la partida, pero no hemos dormido. Lo que vamos a hacer es dormir ahora, ¿vale? ¿Desea dormir? Sí.
porque estamos cansados y hay que recuperar, porque si no, no vamos a poder ni saltar ni hacer nada. Vale, vamos a ver si puedo llegar a esta otra sala de aquí. Nos vamos a equipar la... Por cierto, estos bloques los voy a quitar de aquí, porque si no, creo que no me va a dejar tirarlos. ¿Veis? Ahí los dejamos en el suelo, porque si no me voy a sobrecargar de peso, porque ya vamos a coger ahora más bloques aquí por el camino. El tema es, estoy viendo que no vamos a poder pasar por aquí. No voy a poder pasar, porque con la pala solo puedo romper tierra. Esto que son huesos, creo que hay que darle o con el pico o con el hacha. Y esto que es piedra, creo que no se puede dar ni con el... O por lo menos con el pico de piedra no se puede. Y por ahí no paso. Entonces, por este lado no puedo ir. Esta es... Vamos a quitar el hongo. Y vamos a intentar ir por esta zona, por la derecha. El hongo ese... Nos sirve como luz, ¿no? ¿O qué? No sé si se podía poner ahí como de lámpara. Y bueno, es que claro, si no le quito no podía haber roto el bloque. Vale. Por aquí sí vamos a poder pasar, ¿eh? A ver, ¿qué nos pide para hacer el hacha? Porque veo que hay una roca, un palito de madera y fibra. El problema es la cuerda. Nos pide dos de fibra y fibra todavía no hemos encontrado. Y la fogata, por supuesto, pues claro que no la podemos hacer todavía. Me parece que me pide seis piedras la fogata construcción. Seis rocas, tres de madera. Necesitamos el hacha además para coger la madera. Ahí tenemos más palitos. Hay que encontrar también una zona donde haya agua. Vale, esto es lo que estamos explorando. Las plantas están lejos, ¿eh? Están lejos. Mira, ahí hay fibra y ahí hay agua. Eso de ahí es agua. Eso es agua. Vale, a ver si lo puedo pillar desde aquí. Bien. Me parece que hay un zombie ahí abajo. Hay un zombie. Esperemos, a ver. A ver cómo lo hago. Podríamos poner ese bloque ahí para que el zombie no pase. Vamos a ponernos la... ¿Veis? Y yo creo que desde aquí le puedo dar. No. Cuidado, ¿eh? Son dos, ¿eh? Vale, esta planta la vamos a pillar porque mira, además ahí ve una piedrita y estos zombies los vamos a matar. No, no puedo darles desde ahí, ¿eh? Qué putada, qué putada. A ver cómo lo hacemos. Espera, vamos a poner otro bloque aquí. No, no me deja poner el bloque ahí porque están ahora los zombies. ¿Y si quito estos? No, no creo que salten, ¿no? Hasta ahí arriba. Cuidado, cuidado, cuidado. Joder, ¿cómo podría yo buscar la forma de matarlos? Igual ahora igual sí, ¿eh? Igual ahora podemos. Bien. Y claro, con la pala vamos a tardar una barbaridad.
Uno muerto, dos muertos, vale. Bueno, pues lo hemos hecho más o menos bien, ¿eh? Cogemos la piedra esta. El hongo. Fibra. Nos vamos a hacer el hacha ahora, ¿vale? Tenemos dos de fibra. Vamos a hacernos la cuerda. La crafteamos y nos vamos a hacer el hacha. Es cierto. Tengo dos tipos de piedra. Tengo... Ah, no, que es un caracol. Estos son... Solo tengo dos rocas pequeñas. Solo tengo dos rocas pequeñas. Pensé que tenía más, ¿eh? Vale, ahora vamos a tener que coger madera. Vamos a darle... Mira, fibra. Vale, vamos a pillar esta madera. Estamos empezando a tener sed. Hambre, cansado, madre mía, tío. Vale, vamos a poner aquí un bloque ahí. Otro ahí. Y otro ahí. Nos vamos a pillar esta fibra. Hostias, es un zombie, ¿no? Ahí tenemos un caracol. Vale, con el hacha a ver si llego ahí. Sí, sí, llego, sí. Y nos vamos a volver a la base. Bueno, espera, vamos a intentar pillar toda esta madera que tenemos aquí. Y agua, no hemos visto agua, ¿no? Agua son... Es agua subterránea, se ven como de color azul. Es un bloque que tiene... Pues es una mancha de color azul. Es el agua, y ese agua pues se puede depurar en una fogata. Porque ahora mismo tenemos dos botellitas de agua. Que por cierto, vamos a beber una. Vamos a comer también porque tenemos... Bueno, hambre no. Vamos a beber primero el agua. Agua potable, ingerir. Cansado. Vale, ya no tenemos sed. Intoxicado. Tendremos que ir a recuperar oxígeno. A la base. Solo dos piedras. Para hacer la fogata necesito seis, ¿eh? Estaría bueno, pues eso, que se pudiese... Porque cada vez que quiero usar una herramienta del cinturón, tengo que pinchar con el izquierdo para cambiarlo. Pero la rueda del ratón o los números, el teclado numérico, no te lo cambia. Eso estaría muy bueno con la rueda del ratón. Estaría muy bueno con la rueda del ratón, que se pudiese cambiar. Pero bueno, como el juego está en Early Access, supongo que eso con el tiempo... Ya sabéis, en los juegos en Early Access, pues normalmente la comunidad va sugiriendo cosas... Para mejorar el juego. Y nos vamos a ir para la base, ¿eh? El tema es saber dónde saco yo ahora piedras, chicos. A ver dónde sacamos piedras. A ver, la base donde la teníamos. Aquí. Ahí sale el pulmón. El tema es por dónde hemos venido. Ah, vale, hemos ido por ahí. Vale, vamos a coger esos palitos, el caracol también. Vale, me lo he cogido todo junto. Mira, ahí hay bichos también, hay una roca. Mira, ahí tenemos agua. Habría que picar por ahí. Pero bueno, vamos a coger ahora el tema de... A recuperar oxígeno. Y por lo que veo, la fogata nos va a costar, ¿eh? Yo no sé si con el pico... Me parece que yo la otra vez cuando jugué lo probé, porque a mí el desarrollador me dio una key, se puso en contacto conmigo y... Hace un par de semanas o por ahí, para que probase el juego, que creo que es español. A mí me da la sensación de que el desarrollador es español, porque me hablaban bastante bien en español por el correo. Y bueno, no he podido traer el juego antes porque bueno, tenía el tema de embargo hasta el día del lanzamiento. Y hoy, como ya se ha lanzado el juego, bueno, pues os lo traigo al canal. También lo que vamos a hacer es dormir, ¿eh? Vamos a dormir para recuperar el cansancio y a ver dónde conseguimos piedras, macho. A ver dónde conseguimos piedritas. Yo no voy a llegar ahí. Ah, sí, sí, llevo, sí. Vale, vamos a comer una latita de algo. ¿Esto qué es?
Lomos de atún que aportan una buena cantidad de nutrientes. La sed, solo el agua, ¿vale? Vale, solo nos queda una botellita de agua. ¿Esto qué es? Tanque de oxígeno portátil. Ah, vale, por si acaso tenemos algún... salimos lejos. Por ejemplo, cuando tengamos que ir por esas plantas, tenemos un tanque de oxígeno portátil. Soy partidario de tirar aquí más bloques porque si no nos vamos a cargar de peso. Podríamos tirar la madera. Podríamos tirar la madera. Hay que ir a por piedras. Mira, ahí tenemos agua, pero esto... sí. Farmeando aquí con la pala hacia arriba. Pero claro, el agua no me sirve de nada si no tengo piedras. Porque tengo que hacer la fogata y me pide 6. Y estoy viendo ahí una piedrita ahí encima. Estoy viendo ahí una piedrita. Uf, estos saltan, ¿eh? Estos saltan. Estaba pensando quitar ese bloque, pero se van a pasar por ahí y me van a matar. Espérate, la piedra igual la puedo pillar desde aquí, ¿eh? No, sí. Vale, vamos a subir por aquí arriba, a ver. Hay que poner un bloque aquí debajo. Y cuidado, a ver si van a saltar ahí, ¿eh? Espérate, vamos a poner aquí un bloque, que no me fío mucho. Mira, ahí tenemos fibra, ¿eh? Y ahí a la izquierda, a la derecha y a la izquierda. Pero joder, lo que no encuentro es... lo que no encuentro es la... piedras, tío. Vamos a gastar la segunda botella de agua y no voy a poder depurar la primera, ya verás. Porque agua hemos encontrado, pero... supongo que con un pico de algún lado se podrán sacar piedras. Vale, como de estos no me fío mucho. Se han quedado bugueados ahí, tío. Si bajan... espera, lo voy a poner así, así no van a pasar. Mira, ahí hay dos piedras, ¿no? Aquí tenemos dos piedras, tío, de puta madre. Una, dos. ¿Cuántas tengo? 5, me faltaría una. Vale, eso que el ruido que mete es el personaje por el tema de los oxígenos. Mira, aquí tenemos agua. Aquí tenemos agua. A ver, aquí arriba. Vamos a poner unos bloques por aquí, a ver si podemos saltar. No, hasta ahí no puedo saltar. Y quiero ver si hay. Por aquí. No, por aquí no hay nada. Vale, mal asunto. Cuidado con... hostias, me rompí un hueso, tú. Lo estaba viendo, ¿eh? Que me lo iba a romper. Vale, mira, ahí hay otra piedra. De puta madre, pues... ponemos aquí unos bloques para no caernos. Vamos a ver si hay una piedrita más también, por aquí ya que estamos. No hay luz aquí, ¿eh? Vale, creo que nos vamos para la base. Porque lo importante es hacer ahora la fogata, depurar el agua.
Y ya habrá tiempo de ir a explorar la plantita esa, ¿eh? A ver, ¿yo he venido por dónde? Sí, vamos por aquí, ¿verdad? Sí, he venido por aquí. Vale, ¿y esto? ¿Por dónde me metí yo? Vale, hay que bajar. Hay que bajar, hay que picar esto. No, 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 espera, cuidado, cuidado. Vamos a poner un bloque aquí. Porque la caída puede ser tremenda, ¿eh? Vale, el hueso ya, mira, la fractura ya la tenemos curada. Bien, pues ya estamos aquí donde el oxígeno. Vamos a coger la madera. Vamos a ver, hostia, estamos muy sedientos. Vamos a bebernos la botellita de agua que tenemos, ingerir. Y ahora nos vamos a hacer la fogata. Hacemos la fogata, creo que ya lo tengo todo. La vamos a poner. Espera, podría quitar. La ponemos ahí mismo. Entonces, ahora, crea una mesa de trabajo y construye un invernadero donde trasplantar las plantas antes de los 7 días de autonomía, que yo creo que deben ser estas plantas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos en el día 2. El día 7, esto ya no va a generar oxígeno. Entonces creo que hay que hacer un invernadero para plantar seguramente estas plantitas. Y, pero bueno, primero. Selecciona un elemento en tu cinturón. De tu cinturón E. A ver, ¿cómo va lo de la fogata? Si yo le doy la E, la va a quitar. Un elemento. Espérate. Creo que puede ser que tenga ahí el agua. Si pincho el agua. Ah, vale. Hay que tenerlo en el cinturón. Perfecto. Y me parece que hemos cogido un honguito también. Este. Los dos. Vamos a ver si los podemos cocinar también ahí, ¿vale? El tema es saber cuánto tarda el agua. Sí, ya está, ¿no? Ahora como lo recojo. Bien. Vale, pues ya tenemos una botella depurada. Pinchamos otra vez aquí. Sí, porque el agua estaba siendo un problema ya, ¿eh? Es importante localizar esas manchas azules. Porque, ¿veis? Yo he cogido cuatro manchas azules, que son cuatro botellas de agua. Comida no teníamos problema, porque todavía nos quedaban ahí tres latas. Nos quedan estas tres. Y aparte que estos dos hongos. Pone hongo silvestre, que puede cocinarse. Vamos a cocinar ahora uno para ver cómo es. Vamos a ponernos aquí el hongo. Ahí está. Champiñón. Otra de agua. Y hay que hacer el banco de trabajo, construcción, banco de trabajo. 5 de madera, no hay problema, lo tenemos. De hecho, le vamos a craftear ahora. Banco de trabajo básico para elaborar recetas, vale. Vamos a ver dónde le ponemos ahora. Bien, pues tenemos ahora, pues mira, comida, vamos a beber otra, una botellita de agua. Perfecto. Entonces, vamos a ver dónde ponemos el banco de trabajo. Este bloque le vamos a quitar. Y el banco de trabajo. Uf, si lo pongo aquí. Vale, sí, aquí sí puedo ponerlo, porque quitando ese bloque puedo pasar por ahí. Vale, a ver qué se puede hacer aquí. Vale, mira, un arco. Un martillo.
Ahora me dice, crea una mesa de trabajo y construye un invernadero donde trasplantar las plantas antes de los 7 días. Vale, el invernadero en construcción. Mira, tenemos aquí fragua, techo de barro, escalera, plataforma de barro, plantera de barro, plantera. ¿Plantera será para plantar? Uf, pide muchas cosas, ¿eh? Pide rocas. Esto eran caracoles, ¿no? Un cofre. O sea, habría que hacer un cofre. Y un banco de trabajo avanzado, ¿eh? Mira, 5 barras de cobre, madera, cuerdas, puerta de madera. Vamos a hacer un cofrecito. Crear. Para guardar las cosas, ¿vale? Vale, el cofre supongo que me dejará ponerlo aquí. Es que no sé por qué no deja. Ah, sí, mira, aquí lo puedo poner también. Ahí. Cofrecito. Pues voy a coger estos bloques que tengo ahí, tirados en el suelo. Que me sobre. Mira, mira, mira. El personaje va lento, ¿veis? No podéis correr ni saltar. Encima, mira, yo creo que va llorando, el pobrecito. Vale, vamos a meter. Esto creo que tengo que pasarlo así, ¿no? Los caracoles que no sé para qué sirven. Las plantas estas. Esto. Esto. Creo que las latas de comida también las vamos a meter. ¿Por qué? Porque me va a llevar las 3 de agua. Los 2 hongos. La madera lo metemos ahí. El barro. ¿Y esto qué era? Fibra. Y la fibra vegetal. Me va a llevar solo esto. Vamos a ir a farmear un poquito más. El invernadero. Vamos a ver el invernadero, tío. ¿El invernadero? ¿Cuál será el invernadero? Techo de barro. Escalera. Plataforma de barro, supongo que será el suelo. Pero pide bastantes cosas, ¿eh? Dos de arcilla, 3 rocas. No tenemos roca. Vamos a hacernos un pico. Elaboración. Pero claro, para hacerme el pico. 2 rocas. Un palito y una cuerda. Un palito. Vale. Me voy a hacer la cuerda ahora. Crear. Entonces guardamos esto aquí. Me llevo la cuerda. Y necesitaríamos para el pico. ¿El martillo para qué será? ¿Martillo será para construir? Para el pico me pide 2 rocas que no tengo. Tenemos que ir a por más rocas, chicos. Ese es el problema. Las rocas, ¿vale? Ojalá después haya algún mineral por ahí que golpeándolo con el pico. Hostias, me voy con 40 bloques. ¿Habrá alguna forma de dividir los bloques? Estos. Dividir aquí. Aunque me lleve 4 bloques, es suficiente, macho, porque esto pesa un huevo, ¿eh? Por cierto, personaje, le he oído las tripas, tiene hambre. Pues vamos a comer los honguitos, ingerir. ¿Llenan o no llenan? Sí. Voy a comer otro. Y vamos a beber una botellita de agua, ¿vale? Y ya empieza a cansarse, ¿eh? Cansado. Igual dormimos y salimos por ahí de expedición, ¿eh? Vas a dar a dormir. El tema del invernadero. Hay que averiguar cómo se hace el invernadero, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la planta más cercana? Teniendo ya el recorrido hecho, esta de aquí, de la derecha, ¿no? También podríamos bajar. Lo que pasa es que igual nos cuesta subir, ¿no? Vamos a ir abriendo camino hacia la derecha. Vale, por aquí por donde vine. Vale, vamos a romper esto. Aquí creo que es donde atrapé a los bichos esos. Cuidado que hay una babosa ahí arriba, ¿eh? No, son 3, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ah, pero están atrapadas ahí. Son las de antes. Hostias, que me he quedado ahí pillado.
¿no? A ver. Ay, me he salido ahí. Vale, vale. Hay que tener cuidado, ¿eh? Vale, pues... piedras, tío. Necesitamos piedras. Estas las podría matar y me darían algo. No. No quiero probar nada, ¿eh? No quiero soltarlas de ahí, por si acaso. Vale, a ver. Sí, vamos por aquí. Vamos a ir a donde la plantita. Ahí hay un caracol. Vale, el tema es saber por dónde pasamos por aquí. Vas a romper esto. Hostias, hay un zombie ahí abajo, ¿eh? Me cago en la madre que lo parió. Espera, ¿y si lo dejamos ahí? Hostia, si se moviese. No me deja poner el bloque, tío. Quería dejarlo ahí atrapado. Vale. Me puedo tirar ahí abajo. Es que no sé si hay más ahí. Ese es el problema. Sí, ¿veis lo que había ahí? Me llego a tirar. Seguramente moriríamos. A ver, ¿esta planta me deja pillarla de aquí? ¿Desde aquí? Sí. Mira, ahí tenemos agua a la derecha. Eso de ahí es agua. Eso es madera. Pero necesitamos piedras, ¿eh? Espera, tío, que si pongo, les pongo bloques aquí, los puedo dejar atrapados. Sí, sí, le tengo atrapado, ¿eh? Entonces, yo ahora puedo romper esto ahí. Cojo el caracol, la planta. Aunque no me interesa realmente... matarlos porque no me dan nada, creo, ¿eh? A ver, hay que poner aquí un bloque que ahora no llego, tío. Ahí. La idea es ir por aquí abajo, a ver. Uf, está lejos eso, ¿eh? Está lejos. Vale, vamos a ponernos el hacha porque esto... hay que darle con el hacha a la madera. Esto de aquí, no sé qué es. Eso es un mineral, creo. Tiene pinta de ser un mineral, ¿eh? A ver. Claro, pero no tengo pico. Sí, eso seguramente... igual no es de piedra, ¿eh? Pero claro. Necesitamos... ¿cuánto era el pico? Joder, dos roquitas, tío. Dos roquitas nada más. Le vas a abrir el minimapa. No, por aquí no puedo pasar. No puedo saltar. Porque esto... ah, sí, 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 sí. Porque esto lo puedo quitar, que es arcilla. Ah, esto es arcilla, cojones. Es arcilla. Pensé que era... hostias, tú, que me da con la cabeza. Cansado. Uf. Vaya hostia que no me he pegado ahí, ¿eh? Vale, habría que bajar por aquí, ¿eh? Estoy pensando que soy tonto. Me podía haber traído el saco de dormir. La cama. Porque ahora me pone que... vamos a tener que regresar a la... a la base. Vale, no estamos muy lejos.
Vamos ahora que hemos hecho caminito. Uf, casi me rompo una pierna, ¿eh? Igual nos llevamos ahora... Aquí vamos a guardar ahora en el cofre la arcilla. La fibra. Los palitos me los llevo. Esta madera la dejamos aquí. Los caracoles. Vamos a comer algo. Pero si no me había llevado comida, ¿eh? No habíamos llevado comida. Vale, ahora agua. Ingerir. Vale, y hay que dormir. Vamos a dormir, sí. Le vamos a llevar el saco. Me lo llevo. Vamos a depurar otra botella de agua. Y vamos a llevar una lata de comida, por si acaso. Porque he visto ahí que... Pensé que había llevado antes el otro hongo. Pero no, es que me los comí los dos. Entonces, depuramos ahora la otra botellita de agua. También esta. Y vamos a intentar llegar a esa plantita, ¿vale? Además es que necesitamos el pico. Necesitamos encontrar dos piedritas, tío. Las piedras se ven poco, ¿eh? Día 3. Bueno, yo creo que vamos bien de tiempo. Yo creo que vamos bien de tiempo. A ver, el tema es que yo lo que no quiero es estar aquí todo el día minando, ¿sabes? Porque si pongo aquí ahora bloques para subir por ahí, después los tengo que quitar para bajar. Entonces hay que poner aquí, hacer como una especie de escalera. Ah, pero lo había hecho porque teníamos atrapados ahí a los bichitos esos. Bueno, pues ahí ya quedan atrapados. Ahí ya quedan atrapados. Vale, entonces, si yo pongo ahora aquí este bloque, podemos ir a hacer esto, así. Vale. Aquí vamos a poner un bloque ahí, porque he visto que antes que casi rompemos las piernas, ¿eh? No sé cómo frené, pero... Vale, hemos dicho que hay que bajar por aquí, porque esto no lo podemos picar. O por ahí arriba. Entonces. Mira, aquí tenemos agua. No, no, no. Mira, ahí hay una piedra. Déjame poner esto ahí. Sí, perfecto. Este juego es de estrategia, por lo que veo, ¿eh? Mucha estrategia, gente. Pon bloques aquí, quita de allí. ¡Qué cabrones! Ah, me lo pillé, le pillé. Si pasan por encima no me dejaban cogerlo. Vale, necesitamos una piedra más para el pico. Y estamos cerca de la planta esa, ¿eh? Estamos cerquita de la plantita. Cuidado con esto. Estas pinchan, ¿eh? Hostias, no sé por dónde voy a pasar. Porque los huesos creo que son con el pico, ¿eh? No estoy seguro. Va a estar por ahí la planta esa, ¿eh? No, además es que... Veremos... Dime que con el hacha es... No, no se puede, ¿eh? No se puede pasar por aquí, gente. No se puede.
No se puede. Vamos a ver si podemos ir por ahí arriba. No llego. Vale. Nada, por aquí tampoco puedo pasar. Pero voy a coger el agua. Tampoco podemos pasar por aquí, ¿eh? Por la parte de arriba. Vamos a ver si podemos ir por ahí arriba. Me rompí un hueso, tío. Vale, hay que ir por aquí. Hay que ir por aquí. Vale, vamos a poner este ahí. Vamos a tener, seguramente vamos a tener que usar el oxígeno ese portátil, ¿eh? Vale, ya tenemos sed otra vez, ¿eh? Mira todo el agua que tengo ahí para depurar. Vale, nos faltaría una roca para hacer el pico, ¿eh? Vale, vamos a ver cómo podemos poner. Esto. Bájate para allí, para la derecha, que te he visto antes bajar. Ahí. Eso es. Para que no puedas bajar por ahí. Vale, vamos a ver cómo hacemos esto. Hay que matarlo sí o sí, creo. Hay que matarlo sí o sí, creo. El arco no sé cómo irá el arco, ¿eh? Porque desde arriba igual podríamos haberle tirado con un arco, claro. Es que el arco se hace en el banco de trabajo. Vale. El tema es, si yo puedo bajar por aquí. Mira dónde hay otra roquita ahí, tío. Vale, aquí está la roquita que necesitamos para hacer el pico. Perfecto, pico. Ahí está, craftear. No, falta algo. Dos rocas. Palitos. Y la cuerda, porque no puedo hacer el pico. Pico, crear. Ahora, ahora. Estamos. Vamos a cambiar esto ahí. Hostia, lo del oxígeno, ¿cómo se utilizará? Ingerir. Vale, se metió. Hostia, ¿se lo gastó todo o qué? Hostia, la planta va a ser esta de aquí, ¿no? Planta de agua, coger. Hostias, van a estar custodiados por... ¿Por zombies o qué? Hay dos piedras ahí, tío. No puedo darle ahí porque está el zombie debajo, dándole con la cabeza. Y claro, si yo bajo ahora un bloque, me va a dar con los pies, ¿no? Hay que bajar. Mira, hay un cofre. Hay que entrar ahí como sea, ¿eh? Estamos cansados, ¿eh, gente? Estoy por poner el saco de dormir y dormir, ¿eh? No me quiero arriesgar a morir ahora.
Porque igual no podemos dormir aquí. Igual tiene que ser donde la base, ¿eh? Igual tiene que ser donde la base, ¿eh? Me quedo ahí pillado, con el cofre. No me puedo mover para adelante. No sé si es... Ah, igual es por la planta. Espero no romperla, tío, con el hacha. Vale. Era la planta la que no me dejaba pasar para adelante. Le he dado a la E para cogerla. Muere, tío, hostias. Hay que hacerse una lanza o algo, ¿eh? O el arquito, tío, porque esto... Uf, lo que tarda. Vamos a ver qué hay en el cofre. ¿Y esta planta también la podré pillar? Antorcha. ¿El cofre cuál es? Este de aquí. Mira, ¿esto qué son? ¿Potas? Pepita de hierro en estado natural. Puede usarse para elaborar recetas. Vale, me las pillo. Aquí hay un botón que será para coger, ¿no? No sé cómo se puede... ¿Esto qué es? Tanque de oxígeno portátil vacío, vale. Flecha de madera con punta de piedra. Ok. Vale, pues... Hostias, aquí tenemos más fibra y más agua. Y necesitamos comer, ¿eh? ¿Esto qué me ha dado? La planta. Vale, comer, ingerir... El agua... Ingerir... Y el oxígeno. No, este está vacío, tío. ¿No? Pues se me ha gastado solo uno. ¿Y el que me acaba de dar ahora? ¿No? ¿Esto no me da oxígeno o qué? Están vacíos, claro. Tendría que estar de color azul. Pues hay que ir por la base, ¿eh? Hay que ir por la base. Pero quiero coger esas plantas y esa chisma de agua que hay ahí. ¿El cofre me lo puedo llevar o no? No, le abre. Si le doy otra vez a la E. Lo abre, lo abre. No, no le puedo llevar el cofre. Vale. Hostias, que voy con sobrepeso. Muy fácil. Vamos a tirar el barro este. La arcilla. A ver, hay que poner aquí. Si es que tengo también de estos, tengo aquí 40 bloques, tío. Hay que volver a la base rápido, ¿eh? Que estamos sin oxígeno. ¿Hemos ido por aquí? Hostias, tú. Estoy gilipollas. Otra hostia que me he pegado. Herido, cansado. Ah, por lo que veo no deja poner el saco de dormir si no es en la base. A ver. No, no, no deja. Solo tienes puesta la planta, puede ser, ¿eh? Pues con esa planta... Bueno, con esa planta... No sé si es la que se planta en el invernadero. Supongo que sí. Mira cómo tose, tío, por el monóxido de carbono. ¿No? Claro, tenemos poco oxígeno, pero mira, ahora llegamos aquí. Oh, y se mete un chute de oxígeno ahí limpio, ¿eh? Oxígeno, oxígeno, sí. Vale, pues... A ver, el saquito. El saquito ahí sí que me deja ponerlo. Y el agua sucia... Esto se podrá cocinar. Esto, a ver, ¿cuál era la antorcha? Antorcha básica hecha de hongo tal. Entonces esta... Ah, mira, la podemos poner aquí. Para tener luz. Vale. Esto por aquí. Estaría guapo también un botoncito para ordenar las cositas, pero bueno, poco a poco. Poquito a poquito. Estos creo que están vacíos, ¿eh? Son tanques vacíos, se lo pone ahí, sí. Portátil vacío. Vale, esto se podrá cocinar, hongo luminoso que puedes usar para, claro, para hacer antorchas. Van a ser los hongos luminosos. Para hacer antorchas seguramente. Vale, tendríamos que dormir, estamos cansados. Nos
Queda poca comida, o sea, poca comida, perdón. Habría que encontrar hongos. Y la planta. Planta que extrae el agua de la tierra cada un día. Esto, claro, es lo que hay que plantar en el invernadero, creo, ¿eh? A ver, si yo pongo esta planta aquí y la pincho, no deja ponérmela en ningún lado, por lo que veo, ¿no? Creo que esto será para hacer el invernadero ese. Es que lo del invernadero... Vamos a dormir, vamos a dormir. Vas a dormir. Lo del invernadero, chungo, ¿eh? Pedían bastantes piedras. Bueno, ahora tengo el pico. Pero es que si mira, si yo me pongo el pico y quiero picar esto, sale en rojo. No pica. Picar es con el botón derecho. Con el izquierdo es como melee, combate. Entonces yo no sé las piedras si se pueden sacar de algún lado, ¿eh? No estoy seguro. Yo las otras veces que he probado el juego... no he visto nada por ahí que me diese piedra, pero bueno, tampoco he jugado mucho. Porque es todo esto, no se puede picar. Por lo menos con este pico, no. Vale, a ver. Mira, hay flechas aquí. De veneno, de diamante de veneno. El banco de trabajo, construcción. Plantera de barro. Yo creo que va a ser esto. Dos de arcilla. Tres de roca, que solo tengo dos. Uno de tierra y dos palitos de madera. Y hay un banco de trabajo avanzado. Pero ojo que pide 5 barras de cobre. Y por cierto, el cobre yo no lo he visto por ningún lado, ¿eh? Cobre. Cobre no lo he visto por ningún lado. Me parece que no me queda comida, ¿eh? Sí, una lata de estas. Habría que encontrar hongos de esos. Mira, los huesos. Claro, se me olvidaba... Esto sí que lo podremos minar con el pico. ¿Y qué nos da? Huesos, ¿no? Restos de huesos que pueden ser usados para elaborar recetas. Vale, vamos a ir ahora para la izquierda, a ver. Vale, ahí no llego porque tengo que ponerme un bloque ahí debajo. Es que quiero hacer una maceta de esas, chicos. Como el invernadero. Es que no sé si realmente es el invernadero. Vale, este hay que poner el pico. Mira, hay una piedrita, creo que es la que necesito para hacer el invernadero. Creo que con esa piedra me alcanza, ¿eh? O la maceta. Es que no sé si ahí pone... crea una mesa de trabajo y construye un invernadero. No sé si lo será el invernadero o a la maceta. Le llamará invernadero, la traducción, no lo sé. Ahora lo veremos. Mira, ahí arriba hay una seta, tío. Esas setas las necesitamos para comer, ¿eh? Pero claro, si yo ahora... Si está ese muro de piedra, no vamos a poder pasar a esa zona. Joder, encima hay un zombie. Pero me interesa porque hay una roca también. Pero lo que vamos a hacer es romper ahí para que se caiga ahí abajo. Y desde aquí le vamos a golpear con el hacha. Son dos, ¿eh? Son dos, tú. Son duros, ¿eh? Uno muerto, vale, vale. Tienen la misma vida los dos, por lo que veo. Vale. Bueno, llevamos 5 días. Hostia, 5 días, ¿eh? Sobreviviendo 5 días. Y ponía que al partir del séptimo día
Vale, esto hay que quitar esto, pues si no, no vamos a poder pasar. Mira, hay otra piedra ahí a la derecha. Vale, vamos a comer la lata que nos queda. Ingerir, cogemos esto. Ponemos el pico. Hostias, mira todas las piedras que había aquí, tú. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no pica ahora? Ah, porque tenía el inventario abierto. Pico. Esto píllalo. No lo pilla, tío. Hay que subir un poco más arriba. Vale, ahora voy con sobrepeso, ¿eh? Hostias. Voy con sobrepeso, pero es por la arcilla, creo. A ver, lo tiramos. Vamos para la base. Venga, vamos a intentar fabricarnos el invernadero. Hostias, me rompí. El invernadero no, el, ¿cómo se llama? La maceta esa. Vamos a ver. A ver. Construcción. Esto creo que es. Dos de arcilla. Que las he tirado. Pero tengo aquí. Tengo aquí. Tengo aquí 20. Que esto me va a sobrecargar. A lo mejor no puedo ni saltar para coger. Vamos a darle aquí a dividir. Solo necesito dos. Vamos a coger cuatro. Estos 16 los pongo aquí. Esto también le vamos a dar a dividir. A poner 11. Guardamos los 11. Vale. Construcción. Esto, dos de arcilla. Tres de roca, que tengo 7. Uno de tierra. Dos palitos que tengo. Y con eso yo creo que ya está. Vamos a ver. Ok. Ok, vamos a ver cómo funciona esto ahora. ¿Y dónde me deja poner a mí esto? Mira, lo podemos poner ahí. Lo vamos a poner aquí. Entonces, ahora aquí, ¿qué tengo que hacer? Con la planta, ¿no? ¿No? Vale, ¿esto para qué es, entonces? ¿Qué? Es que no sé qué he construido, al final. He construido... A ver... Construcción... Plantera de barro. Plantera de barro, es que... ¿Será la plantera de barro? ¿Será la base de barro? Es que como veo que aquí hay plataforma de barra, de barro y plantera. ¿O será un muro? ¿Será un muro eso? ¿Galera? ¿Techo? ¿La plataforma? Sí, tío. Va a ser el muro, ¿eh? Va a ser los muros, tío. Pues entonces, ¿dónde cojones...? Ah, pero aquí hay otra plataforma. ¿Dónde será entonces la...? El invernadero ese, tío. Crea una mesa de trabajo y construye un invernadero donde trasplantar las plantas. Es que yo aquí no veo ningún invernadero. Como no sea el otro banco de trabajo. Elaboración. ¿Qué puedo hacer? También palitos de madera con la madera, mira. Construcción. Puerta. Esquina. El invernadero no me queda claro, ¿eh? No me queda claro. Banco de trabajo avanzado. ¿Será que hay que hacer el banco de trabajo avanzado y ahí estará el invernadero? Es que pensé que esto... Pensé que esto era como panear o de plantera o no sé qué. Digo, pues será para plantar. No, no, no. Creo que esto es una pared. Creo que es una pared lo que he hecho. Vamos a beber esto. Creo que es una pared. Pero bueno, chicos, más o menos... Habéis visto de qué va el juego. Hay que conseguir, pues el día 5, este pulmón va a dejar de funcionar. Y lógicamente, estas plantas que hemos traído ahora, como esta que tenemos aquí, hay que hacer un invernadero, plantarlas para que vuelvan a generar agua, para generar oxígeno, ¿no? Para que este aparato funcione. Por eso hay que explorar todo el mapa, ir recogiendo estas plantitas y sobrevivir, ¿vale?
Mira, hay más plantitas por aquí abajo. Y hacia la izquierda. Vale, este es el tamaño del mapa, más o menos, bastante grande. Entonces, bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Os dejaré el enlace del juego en la descripción de este vídeo. Y bueno, si os ha gustado, pues oye, apoyadla con un buen like, que se agradece un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Bye, bye.